Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de Más Televisión. Comenzamos este martes 8 de agosto con los titulares. El Ayuntamiento de Ciudad Real invierte 155.000 euros en arreglar el acerado de la calle Camino Viejo del Arcos, una demanda vecinal. La Diputación de Ciudad Real invierte más de 470.000 euros en las universidades populares de 78 municipios, apostando por la cultura y la formación en los pueblos pequeños. Almodóvar del Campo está llamado a ser uno de los referentes futuros del sector energético renovable. La provincia lidera el número de proyectos. El portavoz del equipo de gobierno de Puerto Llano, Miguel Peña, ha anunciado que la empresa Ferrosolar invertirá 6,5 millones en la construcción de la nave que está llevando a cabo en el polígono industrial de la Nava. Además, también ha dado cuenta de otros aspectos aprobados en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto Llano. La inversión de la empresa se suma a la ley realizada el pasado mes de marzo de un valor de casi 7,5 millones de euros para la demolición de las antiguas instalaciones de silicio solar. El portavoz del equipo de gobierno, Miguel Peña, indicó que las obras de la empresa progresan a buen ritmo y ya están comenzando algunas de las contrataciones, si bien la mayor parte de ellas se realizarán entre septiembre y octubre. Lo que nos traslada la empresa es que las obras siguen a buen ritmo, no están parando en ningún momento, ya se están contratando algunos técnicos de mantenimiento y que el grueso de las contrataciones, pues según tienen previsto, comenzarán en septiembre-octubre. Del mismo modo, el portavoz ha declarado la concesión de licencia en Casur de segregación de la parcela de tierra de Quintino Navajitos con una superficie de 21 hectáreas. Además, una licencia de segregación de una parcela dentro del recinto de Encasur, y se concede esta licencia de segregación de una parcela en otras dos. En cuanto a las ayudas concedidas a familias sin recursos económicos, el Ayuntamiento ha aprobado una cuantía de casi 3.000 euros que se repartirán a 18 familias para hacer frente a gastos domésticos, alimentación, vestido y suministro de butano. En este caso han sido 18 familias las beneficiarias de estas ayudas, con un importe de 2.969 euros y tres exenciones de la tasa de agua por importe de 171 euros. Y de Puerto Llano nos desplazamos a la capital. Con un presupuesto de 155.000 euros, el Ayuntamiento de Ciudad Real está cumpliendo con una demanda vecinal, el arreglo de la calle del Viejo Camino de Alarcos. El objetivo es que esté todo preparado para antes de la feria, es decir, antes de este 14 de agosto. Esta calle se empezó a remodelar hace años, pero no se terminó el trabajo. Hoy el Ayuntamiento de la capital, respondiendo a una demanda vecinal, está terminando el trabajo en una segunda fase. Ahora todo el Camino Viejo será accesible y esta calle quedará unida con el Parque Gasset, además de con el nuevo pabellón ferial. Otra obra que ya está en marcha y que, según el concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, será sin duda uno de los pabellones más grandes de todo el sur de España. Ya al final, a esta avenida, el Camino Viejo de Alarcos es totalmente accesible. Nos queda terminar un pequeño tramo de este acerado izquierdo y une la ciudad, une el Parque de Gasset con una zona que de crecimiento futuro de la ciudad, con el pabellón ferial, que como bien veis también están ya en obras, que hay un gran proyecto para que sea un gran pabellón, pues quizá posiblemente de los más grandes del sur de España. Uniremos también con toda la zona de desarrollo que estamos aprobando de las Huecan 1, la zona de calle Rusia, las rotondas famosas de la calle Rusia y el ACAM, que es otra unidad de ejecución que irá para aprobación posiblemente para el pleno del mes de septiembre, y le damos sentido de unión a este barrio que estaba un poco alejado, Es importante que en todas las obras se respete el margen de 1,80 metros en los acerados de la ciudad. Así se respeta una anchura razonable para que todos los vecinos puedan pasear con dignidad por las calles de la capital. Ciudad Real debe ser paseable. No puede haber hoy día acerados que no sean accesibles en cruce, acerados que tengan menos de 1,80 metros de anchura, donde realmente todo el mundo tenga derecho a poder moverse con dignidad y con un paso, como algunas veces he dicho, que Ciudad Real debe ser una ciudad agradable en su paseo.
agradable, amable y paseable. Esta obra se está realizando con una inversión de 155.000 euros, trabajo que desde el área de urbanismo quieren dejar prácticamente terminado antes de que comience la Feria de Agosto de Ciudad Real el próximo día 14, ya que la calle Camino Viejo de Alarcos es una de las más transitadas en esta celebración. Pues precisamente de cara a esa feria que comenzará a partir de este 14 de agosto, los operarios municipales ya están poniendo las luces e iluminando también dentro de 5 días el recinto ferial de la granja para que esté todo listo. La feria se acerca y su calle principal está casi lista para que los ciudadanos y municipios vecinos disfruten de otra de las grandes fiestas de la capital. Ahora tan solo se puede apreciar un esbozo de lo que será esta calle a partir del 14 al 22 de agosto. Un espacio lleno de casetas, bares ambulantes, los famosos cacharritos y sobre todo mucha diversión. Ahora todavía reina la calma. La inauguración de la Feria de Ciudad Real 2018 correrá a cargo del cantante David de María, y en los días sucesivos voces como las de Lucas Sal amenizarán las noches de la feria. La cuenta atrás para una de las ferias más famosas de la provincia, las luces están listas, solo falta dar el acción el próximo 14 de agosto y disfrutar. Y la cultura también es importante. La Diputación Provincial va a invertir más de 478.000 euros en 78 municipios a través de las universidades populares para acercar la cultura a los pueblos más pequeños. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha destacado la importancia de impulsar el desarrollo de actividades en estos centros esenciales en la vida de los pueblos mediante la convocatoria anual de subvenciones, lo que se ha traducido en una inversión de más de 478.000 euros. Los ayuntamientos que disponen de universidades públicas han recibido la subvención procedente de la Diputación, que amplía la red de formación educativa destinada a personas adultas, así como la dinamización de la cultura y la participación social. Esta iniciativa permite contribuir al funcionamiento y desarrollo de las universidades populares mediante la realización de programas y proyectos de actividades que despiertan gran interés para los ciudadanos. Almodóvar del Campo se erige en los últimos tiempos como una ciudad atractiva para el sector energético de energías renovables. Es más, hay proyectos como el que destaca esta planta, en el que se invertirán 35 millones de euros, dará energía a 50 megavatios y tendrá trabajo para 90 operarios. El director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas Delgado, se ha reunido con la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, Carmen Pimienta, para explicarle los pormenores de la repercusión de la planta fotovoltaica que se levantará en este municipio del sur de la provincia de Ciudad Real y en parte del término de Puerto Llano. En este proyecto de 50 megavatios se invertirán 35 millones de euros y se generarán más de 90 puestos de trabajo durante la ejecución de las obras. A modo de ejemplo, Almodóvar del Campo, con una planta fotovoltaica de 50 megavatios que tiene una inversión de 35 millones de euros, va a reducir las emisiones de CO2 en 35.000 toneladas al año, va a generar una producción de energía eléctrica de 90 gigavatios hora y va a servir para suministrar energía eléctrica renovable a más de 36.000 viviendas. Pero con este proyecto, el Ayuntamiento recibirá por el impuesto de obra y el aprovechamiento, el canon de aprovechamiento del suelo rústico, más de 1,6 millones de euros. Por el IBI recibirá en torno a 200.000 euros anuales y por el IAE otros 45.000 euros anuales. Pero los propietarios de los terrenos recibirán 80.000 euros cada año durante la vida útil del proyecto, que puede rondar entre los 25 y los 30 años. Por lo tanto, todos son ventajas. El director general de Industria ha destacado las ventajas de las renovables y la apuesta que realiza el Gobierno regional. En total son 103 proyectos en tramitación con una potencia total de 2.190 megavatios. Ciudad Real destaca sobre el resto de provincias, según José Luis Cabezas. Las energías renovables son una prioridad para el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Castilla-La Mancha ocupa el primer lugar en energía fotovoltaica instalada y el segundo lugar en energía eólica producida. Hay más de 10.000 megavatios avalados y actualmente hay 103 proyectos en toda la comunidad autónoma que se están tramitando por una potencia de 2.190 megavatios. De estos, Ciudad Real ocupa un lugar prioritario con 889 megavatios que se acumulan en 24 proyectos. Y es que todo son ventajas en relación con las energías renovables. Reducen la contaminación, crean empleo, van a reducir el recibo de la luz. Hay ingresos para los ayuntamientos y también para los propietarios de los terrenos.
El PSOE de Almodóvar del Campo ha celebrado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por las renovables y ha destacado la necesidad de sentar las bases de la economía en un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Aprendiendo a ser voluntarios para luego incorporarse a tareas humanitarias es lo que hacen muchos jóvenes en la Escuela de Verano de la Cruz Roja en Valdepeñas. Unas 159 personas de la provincia se forman en nuevas tecnologías a través del programa Capacita TIC Plus 55. Y muchos son los jóvenes que deciden pasar el verano de una forma diferente. Quieren ser voluntarios y para ello aprenden a través de la escuela que tiene la Cruz Roja, la Escuela de Verano en Valdepeñas. Hoy conoceremos en qué consiste. El Gobierno impulsa la formación de voluntarios en Castilla-La Mancha apoyando proyectos solidarios y dotados de compromiso social como la Escuela de Verano Henry Dunant, una iniciativa organizada por Cruz Roja Española en el albergue El Cañaveral de Valdepeñas. El director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores, ha visitado la Escuela de Verano, donde se ha destacado este año el proyecto haya reforzado áreas tan importantes para los desafíos de la sociedad actual como son el feminismo, el racismo o la xenofobia. Amores ha recordado que Cruz Roja es un ejemplo de una juventud comprometida con la sociedad, que además en el periodo vacacional aprovecha para formar a las personas que lo integran. Asimismo, Juan Ramón Amores ha dado la enhorabuena a los integrantes de la Escuela de Verano, por lo que hay varios chicos y chicas que se han ido como voluntarios al sur para ayudar a solventar en la medida de lo posible la situación migratoria actual. La Escuela de Verano de Cruz Roja Juventud es un espacio de capacitación a nivel autonómico de referencia para el voluntariado joven de la Cruz Roja Española. Unas 159 personas de toda la provincia se forman en las nuevas tecnologías gracias al programa Capacita TIC Plus 55. Es un programa que hasta el momento ha dado ya empleo y formación a más de 2.000 personas en toda Castilla-La Mancha. Se pueden manejar a través del teléfono móvil, son capaces también desde las aplicaciones, hacerse un currículum, hacerse una página web y también un blog personal. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha formado en nuevas tecnologías a 159 personas mayores de 55 años de la provincia de Ciudad Real a través del programa Capacita TIC Plus 55, una actividad llevada a cabo durante el mes de junio y la primera quincena de julio por la Consejería de Bienestar Social y el Fondo Social Europeo que fue impartida por Inciso Integración. La directora provincial de Bienestar Social en Ciudad Real, Prado Zúñiga, ha explicado que en concreto el programa se dirige a personas de entre 55 y 64 años para mejorar así su empleabilidad en caso de encontrarse en desempleo o para que sean más competitivos en el mercado laboral en el caso de que trabajen por cuenta ajena o por el régimen de autónomos. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha nos hemos propuesto que ninguna persona a partir de los 55 años y sin límite de edad se quede descolgada de las nuevas tecnologías a consecuencia de su edad, ya sean personas jubiladas o personas que estén empleadas, desempleadas o autónomas. De ahí que la Administración regional estemos financiando cursos de informática en distintos niveles y de otras aplicaciones tecnológicas también, como el uso de teléfonos inteligentes. Concretamente, nuestro programa Capacita TIC Más 55 se dirige a las personas entre 55 y 64 años para mejorar su empleabilidad en caso de encontrarse en desempleo o para que sean más competitivos en el mercado laboral en el caso de que trabajen por cuenta ajena o también cotizando en el régimen de autónomos. Por su parte, la directora de Inciso Integración, Eugenia Fernández, ha matizado la importancia de la colaboración de las entidades como ayuntamientos o asociaciones. Hasta el momento, Capacita TIC Plus 55 ha formado a más de 2.000 personas en toda Castilla-La Mancha. Y este es el momento de conocer su opinión. Ya saben que todas las semanas preguntamos a nuestra audiencia un tema en concreto. En esta ocasión vamos a dejar un poco de lado los aspectos políticos y les preguntamos por un tema muy veraniego. ¿Ustedes qué prefieren, salmorejo o gazpacho? Veamos lo que preguntamos en esta ocasión. Ya saben que tienen los micrófonos de Más Televisión para responder a esta pregunta. ¿En verano qué prefieren, gazpacho o salmorejo? Y a continuación tenemos otras noticias, eso sí, ya en nuestro formato en breve. Un total de 102 personas y 26 medios trabajan en la extinción de un incendio declarado este martes en el término municipal de Moral de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.
Según informa en su página web el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno Regional, este incendio ha sido detectado a las 16:38 horas y afecta a una zona de vegetación forestal y de matorral, concretamente leñosa no arbolada. En Puerto Llano, la Junta de Gobierno local ha aprobado las bases que rigen las normas y condiciones generales para la instalación y explotación de casetas en el recinto ferial durante las fiestas patronales del 5 al 9 de septiembre. Unas bases en las que se establecen los horarios de apertura y cierre de las casetas de lunes a jueves, no siendo vísperas de festivo, se permitirán desde las 12 horas de la mañana hasta las 3 de la madrugada, y los viernes, sábados y festivos y vísperas de festivo se permitirán desde las 12 horas de la mañana hasta las 7 de la mañana. Con el objetivo de mejorar la red de agua potable y de subsanar deficiencias, la empresa Acciona Agua realizará este jueves en Manzanares diversos trabajos que afectarán al suministro desde las 8 de la mañana. Habrá un corte general en todo el polígono industrial y zonas del barrio Divina Pastora, mientras que el resto de la población puede verse afectada por la reducción de presión, especialmente las zonas altas. Desde el Ayuntamiento de Manzanares se informa a la ciudadanía y a las empresas para que tengan en cuenta esta circunstancia. Momento en estos servicios informativos para conocer todo lo relacionado con el ámbito del deporte. Global Caja patrocina los deportes. Ciudad Real está de enhorabuena. El equipo masculino y también el equipo femenino de balonmano playa se ha alzado con el oro en el Campeonato de España celebrado en Cantabria. Un doblete que la capital puede acoger orgullosa. Hoy se ha rendido homenaje a los campeones en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real ha tenido lugar la recepción oficial de los dos equipos masculino y femenino del balonmano playa Ciudad Real que se proclamaron este domingo campeones de España en Cantabria. Chicos y chicas unidos por una sola camiseta representando a un equipo, pero que durante la temporada no juegan como compañeros, sino como rivales. Cada uno de ellos se ha convertido en un ejemplo de compañerismo y deportividad, aspectos fundamentales para conseguir el éxito. El presidente del Club Balonmano Playa de Ciudad Real, José Luis Pérez, se hacía eco del hito deportivo que han conseguido estos chicos y chicas. Rara vez dos equipos de un mismo club consiguen el oro en un campeonato de estas características. Las chicas jugaron una final de infarto primer set, ganado, segundo muy empatado pero perdido en el último momento y finalmente el desempate y la suerte del campeón las alzaron al cielo. Sin embargo, los chicos mostraron su superioridad desde el primer momento y ganaron fácil los dos sets. La concejal de deportes, Noemí Gómez Pimpollo, no dudaba en asegurar que son el mejor ejemplo en materia deportiva. Unidos somos más fuertes. Sois el mejor ejemplo porque sois juventud y estáis enseñándonos que hay futuro, porque sabéis trabajar juntos y después ser rivales a lo largo del año sin que eso suponga ningún problema ni ninguna disfunción, y porque además nos estáis demostrando que unidos somos todos más fuertes. Y la concejala de deportes aquí, sin todos los clubes, sin todas las dificultades, sin el personal del patronato, sin los representantes de las familias, no podría hacer que el deporte de Ciudad Real fuera lo que es, con todas sus cosas que tiene para mejorar, si no fuera porque lo estamos haciendo también unidos. El deporte y la música fueron los verdaderos protagonistas de la celebración del quinto aniversario del abono Deporte de Puertollano. El centro Javier Bermejo acogió una masterclass en la que participaron centenares de puertollaneros que disfrutaron haciendo lo que mejor saben, deporte. Lleno absoluto del Centro Javier Bermejo en el quinto aniversario del abono Deporte. En una masterclass el pasado 3 de agosto con el Patronato Municipal de Deportes, compartió la actividad física con una jornada festiva. Un día al que no faltó buen ritmo, buena música y regalos a los 200 participantes que pusieron a prueba su buen estado físico en una sesión colectiva cargada de intensidad y ganas de disfrutar con el deporte. El concejal de deportes, Jesús Caballero, indicó que una de las líneas de trabajo del equipo del gobierno desde el inicio de la legislatura es el apoyo al deporte federado, pero sobre todo al popular, aquel que puede practicar cualquier ciudadano independientemente de sus condiciones físicas. De ahí la labor del patronato municipal de facilitar diversas opciones a través del abono para que los puertollaneses puedan acceder al deporte y así mejorar su calidad de vida. Global Caja patrocina los deportes.
Y ahora es el momento de mostrarles cuál es la foto del día. En esta ocasión tiene que ver mucho cómo combatir el calor. Nos la manda Clara Villegas y es una celebración en este caso de una piscina. Y vean la foto que tenemos del día. Cómo disfruta para combatir el calor con el frescor de una piscina y un buen baño. Ya saben que ustedes nos pueden enviar sus fotografías a fotos@imastv.es. Antes de despedirnos, les vamos a dejar con un reportaje de nuestros compañeros Roberto García Minguillán y Carlos Martín, Almedina Mora, o cómo volvió la localidad a sus orígenes. Y hoy en Almedina viajamos en el tiempo. Retornamos a los orígenes de la localidad. Está hoy el pueblo precioso, espectacular. Muy bonito. Colaboramos mucho, todo lo que podemos, pero muy, muy a gusto. Por lo bien que se lo pasa a la gente y nos lo pasamos nosotros también preparando. Pues también para poder preparar, sobre todo, tanta cantidad de velas, más de 20.000 velas, todo el decorado, pues se requieren muchísimas manos. Pues la verdad que esto sin la colaboración de toda la localidad no sería posible. No solamente colabora gente de la localidad, porque estamos organizados en distintos grupos, llevamos 3 años organizándolo, e incluso la gente que está afuera dice que quiere, y aquí hay un ejemplo de gente que está afuera y viene a posta para colaborar, porque necesitamos todo, todo lo que hay está hecho por nuestras manos. Desde las telas, las velas, y entonces hay que empezar, es muchísimo trabajo, se necesita muchísima colaboración, pero lo hacemos muy a gusto y a pesar de que estamos ya en el momento que termina, porque dura 3 días, viernes, sábado y domingo, y en el momento que termina ya estamos preguntando para el siguiente año qué es lo que hay que hacer. Es muy característico la fuente de la localidad, la iglesia mayor de la localidad y el ayuntamiento de la localidad, porque además de las calles que están iluminadas a ambos lados, en esos 3 lugares se hace una figura en el suelo y eso se va decorando con velas. Todo eso se enciende y duran a lo largo de 10 horas cada una de las velas. Y están toda la noche, mañana por la mañana se vuelven a quitar y se vuelven a poner otra vez por la tarde. Y la verdad que muy a gusto. Y cada vez, de hecho, se habla de que han venido 10.000 personas. Y cada vez más gente de fuera llama diciendo que qué tipo de programación hay, que se realiza, porque hay que decir también que el ayuntamiento organiza actividades desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada que termina. Hay alrededor de 17 actividades para la gente mayor y otras 14 o 15 para los niños a lo largo de... Hay muchísimas cosas. Por lo tanto, muchísimo trabajo y muchísimas personas implicadas en este bonito proyecto que ya es una realidad. Pues sí, muchísima gente, pero con muchísima ilusión y con muchas ganas de trabajar todo el mundo. Y hijos del pueblo forastero, que son hijos del pueblo, toda esta gente, que viene con muchísima ilusión, todo el año esperando a que sí, que llegue la Almedina Mora. Sí, me gusta mucho, ¿verdad? También, además participando. Sí, nosotros venimos de Valencia y pues a mí me gusta mucho este pueblo porque siempre me ha gustado este tipo de pueblos y todo, y estas fiestas pues a mí me gustan mucho. Da gusto ver gente joven también que participe y colabora. Hasta los niños, porque hay que decir que somos un pueblo, no sé si se ha dicho, de 500 habitantes y de esos 500, más de la mitad son mayores de 70 años. O sea que todo lo hacemos entre los niños y la gente joven y todo el mundo. Incluso hay gente en silla de ruedas que se ve encendiendo velas. ¿Decía algo antes la señora? Yo decía que no hace falta también, el pueblo es muy acogedor durante todo el año, si alguien viene se siente muy acogedor, hay muy del pueblo y eso también la gente lo agradece y se nota. ¿Aproximadamente cuántas personas pueden venir durante este fin de semana a disfrutar de Almedina Mora? Pues que sean sobre... Que vengan a visitarlo. Que vengan a visitarlo, de 10 a 12 mil personas.
Muchísima, muchísima gente. Hablaron el primer año, hablaron de menos, el siguiente año de 10.000 y este año esperamos superar la gente que venga. Por ejemplo, mañana que es sábado no se puede ni andar ni tomar algo en los bares porque no les da tiempo de servir nada. Quien somos de casa nos vamos a la casa, pero quien viene de fuera tiene que esperar ahí hasta que le ponen algo de que cenar. Imagino también eso es un orgullo, ¿no?, para todos vosotros, ver tanta gente que viene a vuestro pueblo a disfrutar también con vosotros. Y qué decir además, este año que es donde se ve lo que participa la gente, hemos tenido la mala suerte que la inauguración era a las 10 de la noche, entonces a las 7 y media ya empezamos a encender todas las velas, estaba todo encendido y tan mala suerte que a las 9 y media pues nos ha caído tormenta y se han apagado todas las velas. Y media hora después, qué decir, todo el mundo hemos salido corriendo otra vez a encender las velas y estamos todo a punto con las velas, encendiéndolas las más de 20.000 velas. Cada uno con el encendedor, cogemos el encendedor de nuestra casa, nos vamos y a encender donde sea. También hay que estar hoy vestidos acorde como la ocasión lo merece. Claro, a ver, de moras, a ver. Sí, hombre. Cada día se prepara un traje para no repetir. Y todo eso. Hay que recordar que aquí no se contrata ninguna empresa para que decore el pueblo, son todos los habitantes del pueblo que los que se ponen manos a la obra para que esté así de bonito y decorarlo. Por ejemplo, para poner las cortinas está el torillo del ayuntamiento que le decimos que ahí se suben lo mismo mujeres que hombres a colocar las cortinas. Pero cuando se ve el resultado, la verdad que merece la pena. Sí. Mucho, y de hecho, como digo, estamos deseando empezar para ver este año cómo funciona. Seguro que va a ser todo un éxito como estos tres años, ¿no? Este es el cuarto año, ¿verdad? El tercer año. Pues a disfrutarlo, muchísimas gracias. Nosotros también vamos a mostrárselo a toda la provincia de Ciudad Real también, para que conozca pues esta bonita fiesta, esta bonita tradición de Almedina Mora. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos despejados con temperaturas sin cambios significativos. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas en ascenso, vientos flojos de componente oeste. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables o en ligero ascenso. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde. Viento flojo de dirección estable y temperaturas en ascenso. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas sin cambios, vientos de dirección oeste flojos. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas estables. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas mínimas, vientos de dirección oeste flojos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.